corazón. Quiere latir, quiere sentir. Buenas noches para todos, bienvenidos a este encuentro especial de oración con nuestra comunidad Corunum. Los invitamos a que nos sigan en redes, en Facebook como Corunum, en YouTube también nuestra plataforma Corunum TV y en Instagram como Un Solo Corazón. Hoy vamos a comenzar este encuentro especial con un Santo Rosario. Los invitamos a todos a que estén en disposición de oración para que podamos comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, los misterios que vamos a contemplar esta noche son los misterios gozosos. En este primer misterio vamos a meditar el anuncio de la Santísima, del ángel a la Santísima Virgen María. Recuerden dejar todos sus intenciones ahí en el chat. Vamos a estar pendientes, hay servidores pendientes de cada una de sus intenciones, que vamos a orar y a tenerlas en cuenta unidos todos para que estas peticiones a través de la Santísima Virgen María lleguen perfectamente al corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Que el Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En el segundo misterio contemplamos la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad. Amén. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En este tercer misterio gozoso, vamos a contemplar el nacimiento del niño Jesús en Belén. Pedimos en este santo misterio a la Santísima Virgen María que interceda por cada uno de ustedes para que Jesús también nazca en sus corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Que el Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En este quinto misterio, los que quieran y puedan, pueden hacerlo de rodillas, en sus casas o en el lugar en que se encuentren. Vamos a hacerlo con mucha devoción,
recordando también esa celebración de este fin de semana del Inmaculado Corazón de María. El quinto misterio de gozo es la pérdida y hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Que el Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Vamos a hacer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por las intenciones de nuestro Papa Francisco y nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. También por las indulgencias de este Santo Rosario, por cada una de sus intenciones, las que hayan puesto en el chat y las que quedaron también en sus corazones. Y cómo no también hacer y terminar este Santo Rosario por las benditas almas del purgatorio, por tantas personas y seres queridos que en estos últimos meses se han ido. Tantas personas, oramos también por sus almas. Todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, con mucha devoción, vamos a hacer esta salve a la Santísima Virgen María, a ella que siempre está pendiente de todos y cada uno de nosotros, a aquella que Jesús mismo en la cruz nos entregó. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién es esa que avanza como la aurora? Es María, temible como un ejército en orden de batalla. Brillante como el sol y como la luna. Buscando el camino a todos sus hijos. Ah, mi alma glorifica al Señor. Oh, oh, oh. Y mi espíritu exulta. Ah, en Dios mi Salvador. Y mi espíritu exulta. En Dios mi Salvador. Vamos ahí
en el lugar en que nos encontremos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios Padre que llegue ahí, a ese pequeño espacio donde te encuentras, que te visite. Si vas en tu auto, si vas en el bus, invítalo a que llegue ahí a tu lado. Si estás en tu cuarto, que se siente ahí en tu cama o en esa silla que de pronto quizás tengas. Si estás en tu casa, en la sala, en el comedor, invítale para que se acerque. Dale un espacio, pero sobre todo dale un espacio en tu corazón. Dios es una persona viva. Dios es ese amigo, como lo dijo Jesús. Es esa persona cercana. Y como Jesús dijo que convenía que Él se fuera para que llegara el Paráclito, el Espíritu Santo, vamos a pedir que ese Espíritu Santo que nos ha dejado Jesús a todos y cada uno de nosotros en esta noche se active en nuestros sentidos, en nuestra mirada, en nuestra escucha, en nuestras palabras, en nuestra boca. Que podamos sentir ese fuego, o que nuestro corazón se llene de tal emoción, de tal ardor, que tú hoy termines con una sonrisa, con ganas de ir y hablar de Él, de proclamarle, de hablar de esa madre bendita, de esa hermosa, inmaculada Virgen María. Y que sea el Santo Espíritu de Dios en esta noche, en cada uno de nosotros, en todos ustedes, en la persona que hoy nos va a dar esta charla, que sean las palabras del Espíritu Santo en ella y que haga semilla en cada uno de sus corazones. Yo hoy clamo por una noche llena de paz en sus vidas, para que la esperanza sea viva en sus corazones, para que ustedes hoy, que se sienten de pronto agobiados, llenos de incertidumbre, que no le encuentran sentido a su vida, aquellos que quizás mantienen de depresión en depresión, con caídas, medicados, aquellos cuyo el pecado los arrastra, que no sienten ser capaces, hoy yo les digo, como lo decía el apóstol Pablo este fin de semana, somos justificados por Cristo, por Él somos justificados. Él ya pagó por ti y por mí, por tus pecados, por los míos. Nosotros solo tenemos que elegir de qué lado estamos, y Él nos dará la gracia, pero nosotros damos ese primer paso. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven en esta noche, ven en todos y cada uno de nosotros, baña esos hogares, esos lugares de trabajo, esos sitios donde se encuentren, donde hoy lo estén viendo. Que el Espíritu Santo se derrame y en sus corazones corra ríos de agua viva, aquí y ahora, en este momento. Así sea. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu,
Espíritu, Espíritu Santo de Dios, cántale con el corazón, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, clámale con todas tus fuerzas. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a consolar todo mi ser, ven a dirigir toda mi vida, también mi pensar y mi actuar, mi sentir y mi caminar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Con los ángeles, con los niños clamamos, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la 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 ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la 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 ya, la la ya. Ven Espíritu Santo, ven y transforma nuestras vidas. Ven, tómanos con autoridad nosotros. Dígale usted en su casa, tómanos, Señor, te damos la autoridad de que lo hagas. Ven, ven Espíritu Santo de Dios, transforma nuestras vidas, llena nuestros corazones. Ven con esperanza, ven con fe, ven con amor para infundirlo en cada uno de nuestros hermanos, en aquellos que te rodean, en aquellos que más te cuesta. Hoy eleva una oración por ellos, Señor, para que Él también transforme esos corazones de esas personas que de pronto tienen amargura en sus vidas, que hoy cargan con rencor, con odio, que quizás hoy a ti también te estén haciendo daño. Hoy, ora también tú por ellas, oramos también nosotros por ellos. El Espíritu Santo vino por todos, por los pecadores, por tú y por mí, por ti y por mí. Bendito seas, Señor, por ti y por mí. Santísima Virgen María, gracias por siempre tu amorosa presencia, por tu humildad, por defender tu linaje. Gracias a nuestros santos ángeles de la guarda, al de todos, porque están ahí protegiéndonos, porque están ahí para acompañarnos, para batallar con nosotros. Nunca estamos solos, siempre estamos en compañía de María, de los santos ángeles, de los santos, de tu santo. ¿Cuál es tu santo? Pregúntate hoy, ¿cuál es tu santo de devoción? La Iglesia Católica tiene grandes riquezas y una de esas es nuestros santos. Apóyate también en ellos. Ellos también interceden ante el Padre. Ellos están allá en el cielo, más cerquita, para también abogar por ti, para perfeccionar también tu oración, como lo hace nuestra Madre bendita. Clama, clama y pide, y no sientas que no eres escuchado, porque todas las oraciones son escuchadas por nuestro Dios Padre. Solo necesitas sacar un poco de tiempo,
unos cuantos minutos para que lo encuentres. Estás a una oración de Él. No es nuestra oración, no somos nosotros a los quienes escucha el Señor también, no, también es a ti que estás allá, al otro lado de la pantalla. A ti te habla Jesús, a ti también te escucha el Señor. Y pídele, pídele lo que quieras, pero cerciórate de que estás preparado para recibir eso que tanto pides. Y que eso, una vez lo tengas, no te va a separar del Señor, sino que por el contrario vas a estar ahí, más pegado de Él, más agradecido, con más esperanza, con más fe, dispuesto a llevar a otros aquello que Él te ha concedido, porque lo ha hecho en ti y lo puede hacer en cualquiera, lo ha hecho en mí, lo ha hecho en nosotros, en los que estamos aquí hoy sirviendo, y también lo puede hacer en tu vida, porque Él no llega para dejarte la vida igual, Él llega para transformar. Celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de María, este fin de semana. ¿Cómo está tu corazón hoy? Cuida tu corazón. De Él emanan todos tus pensamientos, tus actos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está puro? ¿Tiene intenciones rectas? ¿Tu corazón está lleno de amor? ¿O por el contrario de tristeza, de heridas, de dolor, de odio, de rencor? Invita a la Santísima Virgen María a que entre a tu corazón y barra con todo aquello que no le agrada a Jesús. Ella conoce perfectamente el corazón de Jesús. Por eso al otro día se celebraba el corazón inmaculado de la Virgen María. Nadie conoce más ese corazón de Jesús como ella. Invítala a ella, invítala a tu corazón y que sea limpiado. Que sea limpiado hoy nuestros corazones. Recuerden que no todo lo bueno es santo. No todo lo bueno nos lleva a Jesús, nos lleva a Dios. Oramos por la vida de nuestra hermana Alejandra, para que el Señor la tome hoy, todos sus sentidos, y que hoy ustedes lleven una palabra de vida a sus corazones, que hoy, en este momento, en esta noche, a la hora que sea que escuchen este grupo de oración, el Señor transforme y cambie sus vidas. Así sea. Amén, amén y amén. Amén. Hima, Hima, Hima.
paz del Señor esté con ustedes. Apoyar el ministerio del Señor se hace una verdadera necesidad para poder seguir acompañándolos en medio de la tarea de la evangelización. Cor Unum, su comunidad no descansa. Nuestros gastos fijos no paran y el deseo de ayudar a los que lo necesitan nos llama. Hoy queremos contar con tu apoyo, con tu aporte voluntario en medio de este tiempo de solidaridad. En 2 Corintios 9, versículo 8, Dios nos dice: Dios ama al que da con alegría, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. El Señor se goce. Bueno, hermanos, buenas noches. El día de hoy la comunidad nos propone un tema muy bonito que se llama El peligro de las cosas buenas. Y quisiera comenzar este pequeño momento de oración entregándoselo obviamente al Señor, pidiéndole que sea su gracia la que hoy revista mi boca, mis palabras, que todas sean dichas por Él, inspiradas por Él, porque son para Él, para su gloria, para su reino, para extender este llamado que Él nos ha hecho en cuanto a la salvación. Entonces, bueno, para comenzar, entonces, quisiera como abordar este tema que la comunidad me propuso cuando la hermana pues de comunidad me llamó a decir que era invitada para dar este tema. Fue muy particular porque cuando pues leí el tema, yo dije: Dios, esto no me dice nada, pero bueno, entonces si no me dice nada es porque tú me lo vas a decir todo. Y entré pues como en mi habitación y hoy digamos que lo que les vengo acá a comunicar fue un poquito del resultado de esa conversación pues como con el Señor. Entonces, bueno, Él me hablaba de una palabra fundamental que va a estar pues como transversal en todo este ratico de oración que vamos a compartir, y es la palabra redención, que significa de alguna manera significa de alguna manera recobrar o readquirir. Entonces bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar de tres formas fundamentales, en tres momentos. Va a ser como un viaje. Hagan de cuenta que estamos en un viaje donde el Señor nos va a hacer tres paradas fundamentales. Nos va a hacer dos salvedades que ahorita se las voy a mencionar y vamos a parar como en tres estaciones. Esas salvedades que el Señor nos hace son, entonces, la primera de ellas es clamar orden. Hoy quisiera pedirle al Señor que ustedes ahí en sus casas donde están, que el Señor se derrame sobre cada uno de ustedes, y San Ignacio de Loyola: Señor, cuida del orden para que el orden cuide de mí. Hoy yo pido que para cada uno de ustedes el Señor cuide de su orden para que ese orden cuide de cada uno de ustedes. Lo segundo, la claridad segunda que el Señor me hace es una invitación. Para mí fue una invitación que la tomé de una forma muy especial, porque nos dice que este pedacito de esta verdad a la que nos vamos a acercar hoy la vamos a asumir, pero con toda nuestra potencia y con todo el impulso de nuestro corazón, para que de esta manera esta gran verdad que retumba en su evangelio y en su palabra venza toda confianza en la razón. Luego les vamos, a medida que avancemos, vamos a entender por qué necesitamos tumbar esa razón que muchas veces nos aleja del Señor. Con esas dos salvedades, entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, hablar y compartir un poco de la palabra del Señor. Ustedes saben que estamos en un tiempo muy difícil donde de muchas maneras nos intentan vendernos discursos en donde nos hacen cada vez más fuertes y poderosos sobre lo que nosotros podemos, el yo. Y este es un espacio donde nosotros como comunidad queremos retornar y queremos de alguna manera devolverle ese poderío al Señor, y no hay mejor manera de empezar que compartir su palabra. Ese es el verdadero origen, ese es el verdadero génesis del cual todos nosotros tenemos que partir. Entonces vamos a compartir este ratico de tres maneras. Vamos a compartir la palabra del Señor, el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículos del 15 en adelante. Después vamos a tratar de escudriñar esa palabra, el qué nos quiere decir, qué mensajes hay ocultos, de qué manera el Espíritu Santo toca nuestro corazón y suscita cosas, sé que son muy hermosas. Y la tercera parte entonces va a ser mirar y analizar cómo podríamos nosotros vivir esta palabra
a la luz del siglo XXI, a la luz de nuestras familias, de nuestra realidad, porque esta palabra que ustedes ven acá es una palabra que es viva, real, y que todos los días suscita cosas distintas en nuestros corazones. Entonces, lo último pues va a ser una oración, y entonces vamos a comenzar con la palabra del Señor. Entonces dice el Señor en su palabra, del Evangelio según San Lucas, del capítulo 14, versículos del 15 en adelante. Uno de los invitados, al oírlo, dijo: «Dichoso el que se siente al banquete del reino de Dios». Jesús contestó: «Un hombre da un gran banquete, al que invitó a muchos. Hacia la hora del banquete envió a su sirviente a decir a los invitados: «Vengan, ya todo está preparado». Pero todos, uno tras otro, se fueron disculpando. El primero dijo: «He comprado un terreno y tengo que ir a examinarlo. Te ruego me disculpes». El segundo dijo: «He comprado 50 yuntas de bueyes, voy a probarlos. Te ruego me disculpes». El tercero dijo: «Me acabo de casar y no puedo ir». El sirviente volvió a informar al dueño de casa. Este, irritado, le dijo al sirviente: «Sal rápido a las plazas, a las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos». Regresó entonces el sirviente y le dijo: «Señor, se ha hecho lo que ordenabas y todavía sobra lugar». El señor le dijo al sirviente: «Ve a los caminos y veredas y oblígalos a entrar hasta que se llene la casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados probará entonces mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vemos cómo en esta palabra el Señor nos muestra varias cosas. Miren que lo primero que sucede es que el Señor invita a todos. Él dice: todos están invitados, invita a muchas personas. Pero en este caso específicamente se refiere a tres. Él menciona a tres personas. Vamos a ver qué le dice el primero. El primero le dice entonces: «No, la verdad es que yo compré un negocio, compré una finca, un terreno y tengo que ir a visitarlo. Qué pena, no puedo ir». Se excusa. El segundo dice: «No, señor, la verdad, pues yo también quisiera, ¿cierto? Pero resulta y sucede que compré unos bueyes y tengo que irlos a probar, entonces tampoco puedo ir». También se excusó. Y el tercero dice: «Acabo de casarme y como me caso, pues no puedo dejar a mi esposo, entonces tampoco puedo ir». Miremos que en estas tres excusas pasa una cosa fundamental. Ambas son excusas, todas. Adicional a que todas sean excusas, pasa algo, y es que todas son verdaderas, ¿cierto? Uno dice, pues si uno tiene un negocio, la responsabilidad es asistir al negocio. Si uno se casó, pues su esposa es su responsabilidad. También compartir el tiempo es su deber, ¿cierto? Y el que tiene sus bueyes, pues dice, evidentemente tengo que ir a solucionar mis asuntos, también tengo que estar. Pese a estas tres respuestas, resulta y sucede que el Señor nos habla de tres cosas distintas. Nos habla de posesiones, nos habla de negocios y nos habla de relaciones. Recuerden y no perdamos el norte que el tema de hoy es el peligro de las cosas buenas. Y aquí hay que saltar un poquito para mirar uno de los eventos del Génesis más importantes, lo que pasó con todo el pecado de Adán y Eva, donde perdimos una cantidad de dones impresionantes a los que éramos acreedores sin necesidad de nada, que simplemente los perdimos, naturales, preternaturales. ¿Y qué pasa? Con ese pecado de Adán y Eva nos dimos cuenta que ya nos toca esmerarnos por ciertas cosas, por dones, por adquirirlos, ¿cierto? Pero los perdimos. ¿Qué pasa adicionalmente con ese pecado original? Con ese pecado original pasa una cosa fundamental, y es que hay un desorden, sucede un desorden en nuestra humanidad, ¿cierto? Nosotros, al decidir obrar de esa manera, generamos un desorden, y con ese desorden lo que hacemos es utilizar las cosas buenas para cosas malas. Y allí hay algo fundamental, que digamos que si analizamos esto, como lo vamos a analizar ahorita a la luz del siglo XXI, a la luz de lo que estamos viviendo hoy, vamos a encontrar muchas raíces de amarguras, dolencias, problemas que quizás hoy nosotros vivamos y que no sabemos cuál es la razón, pero la razón está ahí. Entonces, como venía mencionándoles acá con la palabra, ¿qué pasa? Estas tres personitas se excusan, dicen de alguna manera que ellos no pueden ir, que qué pena, que los disculpen, pero que no pueden estar. Y yo hoy en este momentico de oración les pregunto: ¿cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor no en muchas de sus invitaciones, cierto? Y muchas veces esos motivos han sido valederos, muchas veces esos motivos han sido justificados,
pero todo sucede porque no vivimos nuestra vida del día de hoy con miras a la salvación. Si nosotros tuviéramos nuestros ojos, si nosotros abriéramos los ojos día tras día y nuestra principal meta fuera la salvación, creo que tomaríamos decisiones muy distintas a las que normalmente hacemos y dejamos que con el desorden, lo que pasa con el orden es, un sacerdote un día me explicaba algo muy bonito con el orden y él me decía, lo que pasa con el orden es que cuando nosotros no cuidamos de él, no establecemos prioridades y cuando nosotros no tenemos una prioridad, cualquier cosa que pasa, inmediatamente buscamos solucionarla, ¿cierto? Y esto me recuerda mucho a esos pecados pequeños que sucede y cuando uno utiliza al Señor de alguna manera como simplemente para apagar incendios, ¿cierto? Nos acercamos a Él cuando vemos que hay una dolencia, cuando vemos que hay un problema, cuando vemos que algo se nos está saliendo de control, mientras uno, lo que hace que nosotros vivamos en la unidad del Espíritu, ¿cierto? Lo que hace que nosotros caminemos con Él de alguna manera, cuando hay un médico, les voy a mencionar, es un cardiólogo, creo que es uno de los cardiólogos más influyentes en este momento del mundo, se llama Valentín Fustes, él menciona algo, y es que todos los días es necesario, obviamente es cardiólogo, ¿cierto? Y él dice, es necesario utilizar los primeros 10 minutos orando y entregándoselos al Señor para que Él mismo ordene, para que Él mismo le vaya diciendo a uno qué tiene que hacer, ¿cierto? Para que ese orden sea santo, porque no todas las cosas buenas son santas. Y ese es justamente el quick del asunto en este pequeño tema que estamos compartiendo el día de hoy. Este cardiólogo dice, nosotros podemos avanzar, la medicina puede avanzar, nosotros podemos inventar marcapasos y aparatos y tecnología que ayude a prolongar los días de las personas, pero no, eso no implica que la calidad de vida de las personas mejore. Y yo pienso que cuando él terminaba pues esta reflexión, yo decía, claro, porque es que lo único que da calidad de vida en este momento es el Señor, en este momento y en todos los momentos desde la eternidad, ¿cierto? Entonces, para terminar pues como por esta parte, lo que el Señor nos muestra, la invitación, es a que nosotros empecemos a evaluar en este ratico en qué momentos de nuestra vida nosotros hemos dejado que esa puerta que el Señor nos abre, esa puerta se vaya cerrando, porque el Señor hay algo que nos dio que es fundamental, y es cuando Él nos regaló el libre albedrío, ¿cierto? Si Él era todopoderoso, si Él lo sigue siendo, pues Él, ¿por qué no obligó a todos a que le amáramos? Él nos dio ese regalo tan preciado de la libertad, precisamente porque Él quería que fuéramos nosotros, con nuestro propio sí, el que le dijéramos, te quiero seguir, y Él nos espera. Y por eso esta palabra redención, cuando nosotros miren que esta parábola con la cual empezamos hoy, hay una simbología muy grande y es cuando se menciona la cena. Miren que es la gran cena, esta parábola es denominada así, la parábola de la gran cena. ¿Por qué la cena es importante? Es tan importante que nuestro Señor Jesucristo cuando se fue, Él lo hizo partiendo de una cena. Él invitó a sus amigos, a sus más allegados, a los que estaban en su corazón, los invitó y a partir de ahí partió, ¿cierto? Esa simbología es importante y por eso considero que es una de las parábolas sin duda que más ha marcado mi vida, al menos de aquí en adelante. Espero que en el corazón de ustedes quede una semillita sembrada a partir de ahora. Y cada vez que se acerquen con seguridad van a encontrar, porque la palabra de Dios está viva y a eso estamos llamados, a acercarnos a ella. Entonces, ya después mencionamos que esa gran cena, como les venía mencionando ahorita, sucede y en esta gran cena se hace evidente algo, y es que allí se da el mérito infinito de Cristo, ¿cierto? Pero, como les recordaba ahorita, es nuestra decisión, nosotros decir si queremos acompañarle, si queremos estar con él o definitivamente no, o definitivamente vamos a sacar una de esas tres excusas que ya nos mencionaron, que también son válidas, pero es nuestra libertad la que está ahí en juego. Y hoy tú, hermano, yo te pido que donde estés cierres tus ojos y pienses cuáles son esos motivos. Ahorita al final en la oración te voy a invitar a que cojas un cuadernito y escribas, empieces desde ya a pensar, que el Espíritu Santo te vaya trayendo cuáles son esas cosas buenas que haces al día y las escribas. Y después preguntas, porque las cosas buenas tienen un momento, tienen un modo, tienen un lugar de hacerse. Cuando nosotros esas cosas buenas desvirtuamos el modo, el tiempo o el lugar, estamos alterando muchas veces la consecuencia, y la consecuencia es alejarnos de esa voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creativamente le proponemos al Señor
Y aquí les quería mencionar un pequeño testimonio que siento que este grupo es muy especial porque es respuesta a una oración que algún día le hice al Señor y fue hace muy poquito tiempo. Hace unos días estaba con mi novio, estábamos orando en una montaña y teníamos ambos una botellita de agua en la mano y de agua bendita. Pues la idea era como esparcir agua bendita por una montaña. Entonces, bueno, él me dijo primero que llorara, lloré. Y cuando terminamos, él me invitó a hacer el Santo Rosario, entonces yo lo empecé a hacer, pero él se empezó a ir para el costado derecho de la montaña y empezó a bajar, y yo pensé, para mis adentros, y yo, bueno, a ver, si me voy detrás de él, pues si me voy básicamente para el mismo lugar, pues se nos va a acabar el agua porque vamos a regar sobre la misma parte, entonces no vamos a alcanzar a terminar la montaña. Entonces tiene más sentido, digamos, si hacemos un equipo, él coge por un lado, yo cojo por el otro, terminamos, nos encontramos abajo y ya subimos, ¿cierto? Cuando yo me empecé a alejar, cuando yo me empecé a ir para el costado izquierdo, yo me daba cuenta que no escuchaba que él estaba orando. Entonces me tocó empezar a hacer a mí el rosario por dentro al ver que yo no lo escuchaba. Listo. En una de esas resulta y sucede que yo sentí que me tropecé y el agua se cayó al piso y se regó todo el agua bendita que yo tenía. Yo, pues obviamente, me dio mucha rabia, para ser sincera, yo como que no voy a terminar lo que me planeé, pues se supone que yo debía ser una buena administradora. Entonces yo, en ese momento, yo miraba al Señor y yo le decía, pues ese es el tipo de administradora que usted mandó, no, fue pucha, así es en todo, bendito sea el Señor, ¿cómo iré a hacer? Y bueno, cuando yo terminé entonces, pues yo le dije pues a mi novio, Dios mío, y yo como le digo que me gasté el agua que administré mal, y yo, ay no, Jesús es de la divina esperanza, bueno, él me ayuda. Cuando a él le sobró, y él me la entregó, me dijo, termina si tienes que terminar, y yo me fui y me monté en el carro, y yo les voy a confesar, yo le dije al Señor, y yo, permíteme decirle a las personas que nos estamos equivocando, y no nos estamos dando cuenta. Si les confieso, por dentro de mi corazón, yo nunca sentí que tuve una mala intención, ni que dije no me voy a ir detrás, ni no le quiero obedecer, no. Yo simplemente ni quiero hacer mi voluntad, ni de malas yo hago lo que yo quiera. No, yo simplemente traté de objetivamente mirar cómo podía hacer para ser más eficiente. En esa eficiencia del Señor, en esa eficiencia que no es del Señor, el Señor me mostraba y me decía, pues sí, esos eran tus planes, pero probablemente no eran los míos. Y no, y efectivamente quedó claro, no eran los míos, pues porque finalmente no terminé la montaña, la aguanta no me rindió, no terminé lo que yo había pensado. Entonces el Señor me dio una gran lección y yo le pedí. Yo le dije, yo te pido que me ayudes, me des la posibilidad de decirle a las personas de qué manera nos equivocamos. Y cuando me regalaron este tema y me dijeron el peligro de las cosas buenas, a mí de una el Señor me trajo este momento y me dijo, es una respuesta, era lo que tú estabas esperando, ¿cierto? Como les vuelvo y les digo, nunca tuve mala intención en mi corazón, pero digamos que descuidé el orden de él. Si yo le hubiera preguntado cuál es tu orden, hubiera atendido, porque cuando empecé a orar y me di cuenta que no escuchaba, pues lo más lógico era unirme, ¿cierto? Finalmente estaba la eficiencia versus la voluntad de Dios, ¿cierto? Su voluntad era que yo me fuera detrás, orara con mi novio, termináramos y fuera un proceso juntos, ¿cierto? Pero yo creía que estaba por otro lado. Y así como este montón de errores, con seguridad, el Señor me traía mucho cuando preparaba este tema, ¿cuántos padres de familia no hay en este momento sentados, esforzándose completamente, trabajando de sol a sol, cuando su hijo lo único que necesita en este momento son una persona con sus 5 sentidos bien despiertos, ¿cierto? Los padres de hoy en día, yo le doy muchas gracias al Señor porque de mis papás he recibido pues evidentemente todo su esfuerzo, su dedicación y lo valoro y le doy gracias al Señor, pero lo esencial es tener una boca que te pueda direccionar, que te pueda decir te estás equivocando, unos ojos que te puedan mirar, que te puedan ver, que te den confianza, que te hagan creer en ti, en Dios, también unos brazos que te abracen, que te acompañen, con los cuales te sientas protegido frente a las montón de adversidades que tenemos cada uno en nuestras vidas. También necesitamos de palabras, necesitamos básicamente de 5 sentidos, y muchos de los papás de hoy en día tienen problemas porque solamente creen que la solución es esmerarse en trabajar, y lo único que hacen muchas veces, y tengo que pues ser clara con una cosa, y es que ellos no lo hacen de mala fe. Quizás los que tomen ese tipo de decisiones es porque también están pensando de qué manera quieren amar a esa persona,
y quizás no están poniendo en el orden al Señor en el principio para que sea Él el que les ordene y les diga de qué manera deben amar a sus hijos, pero nos equivocamos y finalmente nuestro Señor es demasiado misericordioso y la enseñanza de hoy es que hoy es un buen día para que nosotros evaluemos eso que estamos haciendo y dejemos que Él nos diga cuál es su orden y en qué momento debemos hacerlo y en qué orden y en qué lugar y cuándo. Entonces, eso fue como un pequeño paréntesis que les hice para terminar pues este tema como de la palabra. Y hay entonces un mensaje claro para mí que es fundamental, ¿cierto? Esta palabra es una especie de advertencia del peligro que existe en las cosas buenas, cuando esas cosas buenas nos absorben de tal manera que terminan alejándonos de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, nosotros, muchos de nosotros le agradecemos, Señor, te doy gracias, pero no encomendamos el minuto después, ¿cierto? O sea, no preguntamos qué quieres que yo haga hoy, Señor, por ti, qué quieres que yo haga hoy por mi salvación. Y ya pues como para entrar al tercer bloque y es empezar a analizar cómo esta palabra es viva y cómo la podemos vivir 100% en este siglo XXI. Miren que estamos rodeados de instrumentos. Está la política, está el arte, están los negocios, ¿cierto? Hay un montón de cosas que nosotros, el Señor nos los regaló como medios para acceder a. El fin fundamental de todo cristiano es la salvación, no es otro distinto, ¿cierto? Y nosotros lo que estamos haciendo hoy en día, lo que estamos haciendo es utilizando esos medios que Él nos dio como fines, como un fin en sí mismo. Y cuando nosotros utilizamos esas cosas como fines en sí mismo, nos desvirtuamos completamente de su voluntad. Y ahí es cuando empezamos a caminar, como yo, para el otro lado de la montaña. ¿Cuál es el orden? ¿Qué debemos empezar a clamar? Empecemos a clamar para que el Señor nos deje que esos medios nos conduzcan al camino de la salvación, ¿cierto? Y para eso necesitamos orden, para eso necesitamos clamarle a Él su santo orden. Después, entonces, empezamos a mirar cómo yo, pues cuando estaba preparando este tema, empecé a pensar en cuáles eran los problemas de hoy en día, ¿cierto? Como los problemas como más fundamentales. Definitivamente el enemigo está haciendo algo en esta época fundamental, pues como que se ve real, y es el tema del ataque a las familias, ¿cierto? Cada vez los jóvenes hoy en día quieren tener menos hijos, es más, la mitad de los jóvenes no quieren tener hijos, porque cuando los hijos están, pues ya no solamente hay que donarse un esposo, sino también hay que ceder su tiempo en pro de otra persona. Entonces, como vivimos tan bueno, entonces decimos, no, yo la verdad, no, yo no tengo tiempo sino para mí. Entonces, bueno, otros ponemos por encima nuestras aspiraciones laborales, ¿cierto? Entonces, el que más estudie, el que más títulos tenga, y estamos teniendo en este momento un montón de jóvenes con doctorados, postdoctorados, sumidos en la depresión, metidos en una casa, encerrados, pidiendo comida a domicilio, donde su vida se está yendo, se está humanamente yendo, pero la satisfacción de conseguir esos logros profesionales está. Eso definitivamente no es buscar la vida eterna. Eso no es caminar en pos de la salvación. Por el contrario, simplemente es asumir ese medio del que les hablaba ahorita como un fin total. Y eso no es lo que quiere el Señor, y eso es lo que quisiera que desde hoy empezáramos a replantear. Entonces analizaba tres problemas como fundamentales, les contaba, que estamos viviendo hoy en día. Es el tema de los suicidios, ¿cierto? Y acá tenía una cifra y fue que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente más de 800.000 personas mueren a causa del suicidio al año, ¿cierto? Y esto es en muchas, las causas son diversas, pero últimamente se ha visto un fenómeno muy particular y es que ha aumentado la cantidad de suicidios en niños, en adolescentes, ¿cierto? Y es muy particular si uno lo analiza a la luz de la pandemia, porque uno dice, papá y mamá están en casa, entonces, ¿qué está pasando? Que esos niños cada vez estén utilizando rutas completamente definitivas, como lo es un suicidio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a nivel de la familia? ¿Qué está pasando a nivel de la conformación de la familia, lo que están haciendo los padres con esos hijos que están buscando esas rutas? Entonces, bueno, me daba cuenta de eso. También hay otras causas. Miré también las cifras de divorcio. Me parecieron muy importantes, pues algo muy digno de analizar. Y es que
Solo en el primer trimestre del año 2021 sucedieron 5.949 divorcios, ¿cierto? Entonces hacían como un comparativo y es que en este momento han aumentado los matrimonios y han aumentado los divorcios, ¿cierto? En pandemia la gente, después de la pandemia la gente ha decidido casarse, pero la proporción es la siguiente. Mientras 9 personas se casan, 4 se están divorciando. Esas 4 pues llevaban evidentemente ya más tiempo viviendo y una de las condiciones pues como que ellos aducen en este estudio es que ya tenían mucho tiempo en común, pasaban mucho tiempo, muchas horas y esto generaba dificultades en la convivencia. Entonces, dentro de las causas fundamentales de sus problemas de convivencia, evidentemente estaba, por ejemplo, problemas con las relaciones conyugales, las relaciones interpersonales, con las interacciones familiares y los problemas laborales. Me di cuenta en el estudio que también han aumentado los suicidios por causas de estrés laboral. El estrés laboral es una cosa que está sucediendo porque las empresas, en ese afán de generar productividad todo el tiempo, se les está olvidando que los que están produciendo no son máquinas, sino que son seres humanos. Son seres humanos que necesitan socializar, que necesitan tiempo para sus familias, que necesitan tiempo para orar, pero el problema no es la empresa que está haciendo eso, el problema es quien trabaja en ella, que no está poniendo al Señor como prioridad. Y por eso hoy te pido que sé que muchas de las personas, últimamente he tenido la posibilidad de hablar con varias personas que me han justamente comentado este tema de estrés laboral, de no saber qué hacer, de la sobrecarga en trabajos, del tema de la pandemia, tener que reducir cupos en los trabajos, entonces ya sobrecargan a una persona con lo que hacían 3, y esto digamos que está aumentando de manera acelerada, y qué vamos a hacer como sociedad, ¿cierto? La pregunta hoy y la invitación es una invitación grande y es, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer frente a este afán de la vida que está pasando? ¿Cierto? Sabemos que la responsabilidad, menciono mucho el tema del trabajo, porque es una cosa buena, es algo necesario, es algo que el mismo Señor practicó de sol a sol. Si uno mira a San José, es imposible uno mirar a San José y uno no ver su dedicación de carpintero, su obrar, o sea, la perfección y el amor con el que trabajaba y con el que cuidaba de su familia, pero en él había un balance, ¿cierto? Y ahí es donde viene pues él como el asunto, y es no todo lo que es bueno es santo, y la idea es que hoy clamemos al Señor para que esas cosas que nosotros hacemos cotidianas las podamos hacer de una manera santa, para que podamos no perder de vista nuestra salvación, que es a donde debemos apuntar, que es a donde debemos llegar, que es esa meta que tiene todo cristiano, pero que tampoco podemos rayar entonces en todo lo contrario. Tampoco estoy satanizando acá el empleo ni la responsabilidad que eso implica, es simplemente clamarle al Señor por un orden y por lo que es la santidad siempre va a estar en el equilibrio. Entonces, básicamente el Señor, digamos que dentro de las invitaciones que nos hace es a eso, es a que nosotros hoy, el día de hoy, y aquí les quería plantear un pequeño ejercicio, es que antes de acostarse a dormir, es un momento muy propicio en el que uno pues obviamente se encuentra con el Señor, no sé de qué manera el Señor tiene algo, y es que a mí me encanta, y es que el Señor es sumamente creativo. Cuando yo empecé pues a preguntarle al Señor, bueno, ¿qué vas a decir? A mí me encanta cuando me preguntan y no sé, porque cuando me preguntan y no sé, pues siempre acudo al que siempre sabe. Y siempre me sabe explicar y siempre me explica de una manera distinta. Cada uno de ustedes allá en sus casas tiene una manera de acercarse al Señor. Y yo hoy le pido que donde estén, al final de la noche, ustedes se sienten, cojan un cuadernito y empiecen a mirar esas cosas buenas y las empiecen a escribir. Es bueno esto, es bueno hablar con tal persona, es bueno todo lo que ustedes sientan que hacen bien. Y van a pedir la luz del Espíritu Santo para que Él les muestre de qué manera, si lo están haciendo bien o si tienen ajustes que hacer, para que cada cosa que ustedes hagan sea sometida a su voluntad y para que Él les regale una dirección y les regale santidad en lo que sea que están haciendo. Entonces, bueno, básicamente esto fue pues como la invitación que el Señor nos hacía el día de hoy. Vamos a, para terminar, yo quisiera que hagamos una oración por cada uno de nosotros. Vamos a buscar una posición cómoda, vamos ahí donde estemos a sosegar nuestro espíritu, vamos a poner nuestra mente en disposición de oración,
hay algo muy bonito y es poner nuestro cuerpo en disposición de recibir. Porque cuando nosotros vamos a nuestro maestro, siempre, siempre salimos con algo. Y qué más bueno que agradecerle al Padre eso que Él nos regala. Qué más bueno que Él sienta en nosotros y en nuestro corazón esa gratitud de esos hijos que le miran eternamente agradecidos. Porque ahí donde tú estás, yo sé que las decisiones que has tomado, quizás no todas hayan sido completamente conscientes. Que si hoy tu mamá estás ahí sentada y tu decisión de vida fue buscar cómo emprender, cómo trabajar, cómo sostener de una manera digna a tu hijo. Y si hoy en día quieres darle todo, si hoy en día te esfuerzas porque estudie en el mejor colegio, porque tenga las mejores cosas, si tú quizás fuiste de aquellas que tomó esa decisión, sabemos que en tu corazón no habían malas intenciones, que quizás no quieres ni quisiste con ello hacerle daño a tus propios hijos, que no quieres generar en ellos heridas por el abandono que causa estar siempre concentrado en esa responsabilidad. Que si hoy tú eres de esos padres que siempre estuvo pendiente de la providencia, de que no faltara nada, pero en el momento de las dificultades también estabas ausente, si tu corazón no anhelaba eso realmente, si tu conciencia no te lo estaba pidiendo, hoy vamos a pedirle al Señor que Él sane todos esos momentos, que Él sane esas decisiones que hemos tomado de manera inconsciente, que nos han llevado a generar heridas en nosotros mismos y en los otros. Porque el Abba que yo conozco, el Padre que a mí me creó, jamás me ha juzgado, jamás me ha recriminado. Él simplemente, cuando me ha invitado a su cena, Él me ha invitado a que asista con un corazón humilde, a arrepentirme de lo que pude haber hecho mal. Él me ha invitado a que vaya a ese lugar, a esa cena eucarística, a pedirle perdón por aquellas decisiones que he dejado que el mundo tome por mí. Pero justamente esa cena es esa invitación a dejarme moldear. Es esa invitación a dejarme hacer con sus brazos, porque Él sí sabe cómo hacerlo todo bien, porque Él nunca se equivoca, porque nada escapa de su voluntad, porque no se mueve una hoja si Él así no lo quiere. Yo te pido, Padre, que pases sanando por cada uno de esos hogares, porque como decía el apóstol Pablo, nosotros terminamos haciendo el mal que no queremos en vez del bien que debemos hacer. Pero tú lo conoces, Señor. Tú sabes darnos la justa medida de cada una de nuestras obligaciones. Hoy yo clamo a ti, Padre amado de los cielos, que tú redimas una vez más con esa sangre preciosa, esos pecados, esas equivocaciones, esas faltas de orden que nos han llevado a caminar por el camino contrario al que tú nos has invitado. Yo te pido, Padre, que sigas enviando tu Santo Espíritu a cada una de las personas que están aquí conectadas, que se van a conectar. Porque el orden lo necesitamos todos.
porque en el orden habitas tú. Porque necesitamos tu dirección. Porque cuando nos hiciste la salvedad del principio y nos dijiste que necesitabas de nosotros ese corazón ferviente y ardiente para comprender el misterio que hoy nos regalaste en esta parábola, tú no te equivocabas. Tú sabías, Padre, que la razón es endeble cuando tú hablas al corazón. Hoy encomiendo a ti, Padre Celestial, todas las mentes de estas personas, porque creativamente, sin quererlo, muchas veces le proponemos al Señor qué debe hacer. Señor, yo creo. Señor, yo pienso. Señor, yo siento. En vez de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú te soñaste desde la eternidad para mí? Y eso cambia sustancialmente nuestras circunstancias. Eso nos hace vivir dos vidas distintas. Clamo a ti, Padre, para que ores en nuestra mente y podamos someter esos impulsos creativos a tu santa voluntad. Que seas tú orando en ese lugar. Que seas tú dando dirección. Que seas tú dando luz. Porque tú lo prometiste. Tú nos lo dijiste. Cuando nosotros salimos de las tinieblas del pecado, lo hicimos porque tú, a través del bautismo, tú nos habías regalado tu luz. Esa luz que se renueva cuando nos consagramos. Esa renovación de saber que somos también luz, como tú lo eres. Hoy en esta noche, Padre, yo quiero alabarte, te quiero bendecir, te quiero dar gracias infinitas por todo lo que has hecho en la vida de todos los que estamos aquí presentes. Porque sé que no son nuestras fuerzas, que quizás nuestra mente puede pretender tener una voluntad de cambio incluso, que podemos en ese cuaderno escribir muchas cosas y proponernos cosas, pero ¿qué son esas propuestas, Señor, si tú no nos regalas tu espíritu para poderlas llevar a cabo? ¿Qué es de esas promesas que quedan ahí, escritas en ese cuaderno, en ese papel, si tú no nos regalas la gracia para poder cumplirlas? Tú nos das un sí. Tú, como en la cena, tú nos invitas, tú nos llamas. Pero la otra parte nos toca a nosotros. Esa otra parte nos toca decirte sí y aceptar y asumir lo que eso implique. Yo te pido, Padre amado de los cielos, que nos regales lo necesario para poder asumir ese sí que te damos, ese sí que hoy que te damos todos los días y que se renueva. Que seas tu Padre regalándonos lo que sea que necesitamos para caminar a esa meta, que es esa salvación. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Honramos tu presencia en medio de nosotros. Bendecimos tu palabra, esta palabra que da vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu espíritu. Regálanos corazones agradecidos, Padre, yo te pido. Que si regales algo hoy, sea esa capacidad de agradecerte, de ser esos hijos fieles a ti, que nos equivocamos, pero que también tenemos esa disposición para aprender de ti. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito, alabado seas. Trae paz, Señor, a estos corazones. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Mm-hmm.
sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia. Siempre queremos ser, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia. Siempre queremos ser, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia. Siempre queremos ser. Gracias, Señor, por este encuentro. Bendice, Señor, nuestras familias. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.